Niños, ¿escucharon ese ruido? Claro que lo escuché, sonó muy fuerte. Pero, ¿quién está arriba? ¿Dónde estás? Hermoso coso verde. Verde. ¿Quieres unos putazos en la cabeza? Hagan silencio, vamos a entrar. Del día de hoy no pasas. ¿Me escuchaste? Donde llegues a acercar tu rostro por aquí, hoy será el último día que el mundo vea tu rostro. Te voy a asesinar y te voy a disparar. ¡Te voy a matar! ¡Algo! ¡Silencio, Ale! ¡Tú vas a ser parte de mí! ¿Qué pasó? ¡Ya me cansé de tu amiguito ese verde! ¡No es mi amigo! ¡Bueno, qué importa! ¡Ya estoy harto de él! ¡Lo vamos a matar! ¡Y tú me vas a ayudar! ¡Tenemos que atraparlo y dispararle! ¡Y ya no más molestias para esta familia! ¿No es lo que le hizo ahí? ¡Morí! ¡En paz descanse! Extraño mucho a It. Así pero... que... este día... It no está muerto. ¡No importa! ¡Es la causa! ¡Es la causa! ¡Es la causa por la que la... ¿Y esto cómo se usa? Mira, simplemente la cargas... así... y... ¡puede ser! ¡Atrás, niño! ¡Ten el arma! ¡19! ¿Desde hace cuánto estás ahí? Hoy vamos a derrotar a ese maldito. Me he estado poniendo mamadísimo. Mira este pedazo. ¿Sabes qué tengo acá? Ex hermano, porque ahora está muertico. ¿Lo mataste tú? ¿No te acuerdas que fue Brócoli? Brócoli. Ah, que sí. Pegó con un cacerolazo así, ¡pum! Que lo mató. No, con un sartén así. Lo mató a mi vida. Pero eternamente lo mató así. ¿Ya estaba muerto o vivo? Está muerto. Pues claro, él solo no. ¿Y el papayazo Noel? Dice sí está. No. Ahora mismo lo que más importa es el Grincho. Lo vamos a matar, le vamos a... ¡pau! ¡Pau! Con eso. A ver, niño, esto es una pistola de Nerf. De Nerf. Con cuidado te lastimas, 19. Soy tan pro que mira, puedo atacarte a ti. ¡No! Bueno, ¡no! Y esta... no tiene nada por dentro. Así que no van a poder matar al payaso. Al payaso. Al Grinch. Al Grinch, idiota. Creo que ya estás tan acostumbrado a matar payasos que solamente en tu cabeza hay payasos. Exacto. Mira. Él tiene una canción. ¡Mátale! ¡Payasos! 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 ¿Dónde está ese infeliz que lo hizo? ¡Lo reviento! ¿Qué estás, mamadísimo 19? Hay que hacer un plan para atraparlo. ¿Otro plan? Me parece bien. La verdad que mi plan no sabía cómo se iba a desarrollar. ¡Ya está lista la trampa! ¿En serio, 19? ¿Es solo una cuerda? Pero es la mejor trampa de este mundo. No. ¿Sí? ¿Me dejan explicarla? Bueno. Mira. El Grinch va a abrir esa puerta, ¿sí? Cuando él abra, yo lo voy a estar aquí esperando así. ¡Y jale la puerta! Exacto, pero tiene que meter el pie ahí. ¡Ah! ¿Así? Exacto. ¿Y tú lo jalas? Lo voy a jalar. ¡Ay! Y luego después de eso, yo llego hasta acá y... lo noqueo. ¡Ay, asustaste a la niña! 19. ¿Soy el mal padre adoptivo? El peor de todos. ¡Maldición! Tengo que volver a colocar la trampa porque no funcionó bien. ¡Maldita sea! ¿Y tú? No llores. ¡Pero casi le pegas! ¡Casi la noqueas! Además, una cosa, vas a esperar hasta que entre a la casa, ¿no es mejor cogerlo desde afuera, hacerle la trampa desde afuera? Ocurre.
oculta en las ramas, en los árboles, en las plantas. Exacto, sería mejor otra idea. Yo tengo una mejor idea. Si nos escondemos en los arbustos y tú los atrapas, bueno, tú lo atrapas porque es uno. A gustos y a clapas. Pero te entendí. No lo puedo decir bien, mira. Aquí está el arbusto, ¿sí? ¿Nosotros acá, no? Acá, sí, acá está el Grinch. Entonces, cuando esté ahí, tú, acá, lo jalas. Y luego le partimos su mandarina. Ajá. Entonces, es hora de llevar este plan a cabo. ¡Acción! No se ayuden, pero vamos a partirle la mandarina al... ¡Errores técnicos! ¡Perfecto! Mis pequeños saltamontes, vamos a hacer un hecho histórico. Vamos a cumplir este plan, ¿les parece? ¡Mi plan! ¡Sí! Vamos, pasémonos a este lado y les voy a contar cómo vamos a hacer todo. Tú eres la más pequeña, entonces te vas a hacer acá y vas a avisar. ¡La más pequeña que tiene poderes! ¡Exacto! Y la soga va a estar aquí. ¿Y yo qué voy a hacer? Tú tienes un papel muy importante. Cuando llegue el Grinch, vamos a jalar la cuerda y lo llevamos encima. Lo cogemos y pácata, pácata. Paso, pácata, tras, pácata, paso. Pácata, pácata. ¿Y yo miro? Pasos. Ok. ¿Si viene? Sí. Bueno. Entonces, ten acá la cuerda, niño. Y vamos a esperar a que venga. Ok. Tres días después. ¡Ay! Ya estoy cansado de esperar. Ese maldito Grinch nos dejó plantado. Además, tengo ganas de ir a hacer una llamada internacional, de ir a llenar unos papeles. Yo tengo frío y quiero ir a dormir. Yo tengo hambre y me voy a la refri. Lo siento, Grinch. Si llegas a aparecer, nos vemos adentro. Aquí estás, precioso. Internacional a Chicago y los papeles los estaba llenando de caca. ¡Ah! ¡Qué asco, 19! ¡Ya tenemos que idear el plan! ¡Aunque qué asqueroso lo que dijiste! ¿Sabes qué? Vamos a trabajar en este mega plan, el super plan, el candy plan, que estoy seguro que va a funcionar. ¡Y este tiene que funcionar! ¡Porque sí! Calvito y Calvita, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, ¡activa! ¡No me vas a dormir! ¿Cómo que a dormir? ¡Los calvitos no quieren dormir! ¡Tú sí quieres dormir, pero los calvitos no! Pequeño, te tengo que enseñar que a una mujer nunca se le pega, ¿me escuchaste? Te sientas ahí y tú no molestes más, te explica el plan de una vez. Y cuando el Grinch esté ahí en la puerta y toque el timbre así, ¡tinón, tinón!, nosotros le vamos a lanzar una cubeta llena de popó de estúpido. Eso no va a funcionar. Y además, ¿de dónde vas a sacar popó de estúpido? No va a funcionar ese plan, porque allá afuera hicimos lo mismo. Solo que arriba. Pero... Es verdad lo que dice Vale. Lo único que hiciste fue robarle el plan a ella y agregarle popó. Más bien vamos a dormir todos y ya. Niños, ¿escucharon ese ruido? Claro que lo escuché, sonó muy fuerte. Pero, ¿quién está arriba? Parce no ha llegado, ¿verdad? No,
¿no? Y está tomándose los exámenes médicos. Significa que estamos los cuatro nomás. Tenemos que subir todos detrás de mí. Yo los protejo y ustedes protejan en la espalda. Bueno, mejor. Puede que sea mala idea. Entonces, mira. Niños, ¿qué haces, Calvo? Donde la llegues a romper, te la ves con el luchador. ¡Ay! Estabas hermoso coso verde. Verde. ¿Quieres unos putazos en la cabeza? Hagan silencio. Vamos a orar. ¿Esos lobos de ir? No, Maldi. No me digas que dejaste la trampa. Sí, le dejé un gatillo automático. 19. Niño, esa niña la vas a dejar caer. Bueno, no. Ay, sí, cayó la trampa. Ay, maldita sea. Ay. ¡Es un idiota! ¡Está fea, niño! ¿Qué pusiste aquí? 19. Allá lo tienes. Creo que me rompí la espalda. Lo sentimos, sí, te estábamos tratando de hacer trampas para atrapar al Grinch. ¿El Grinch? Sí. ¡Maldita cosa verde! ¡Chico! ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Chico, entren! ¡Ay, Dios mío! ¡Shh! ¡Escóndete, Ed! ¡Estúpido payaso! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡No! ¿Qué tiene en la mano? Televisión de la casa. ¡No! ¡Mi televisión! Tranquila, niña. Esto lo recupero todas. Creo que no se escuchó. Silencio, silencio. Respire duro. ¿Por qué se va a llevar la televisión de la casa? Creo que no he podido abrir la puerta. Yo compré que si la patria tiene mucha fuerza. Ve, lo golpeas tú y... Yo no puedo. Niña, tus poderes ni siquiera están funcionando bien. No puedo golpearlo, estoy muy lastimada. Se llevó el televisor. ¡No! ¡Mi televisor! ¡Espera!